Sergio Jaramillo. Yo soy realtor, llevo más o menos 10 años vendiendo casas en la Florida. Y vamos a tratar de hacer un resumen rápido y práctico para que los hispanos puedan comprar casa en la Florida. Voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que usted necesita, qué debe hacer usted para comprar una casa. Todo el proceso, desde el principio. Vamos a hacer como una especie de ABC de comprar una casa. Yo llevo 10 años, repito, llevo 10 años, soy realtor, yo soy ingeniero, por eso conozco mucho más que la otra gente en las casas, en la estructura, en la construcción. Sé cuando una casa tiene problemas de hundimiento, una casa tiene problemas de construcción o problemas graves de techo. O sea, la mayoría de las casas que hemos vendido nosotros son casas del 2006, como esta casa que estamos viendo aquí, son casas del 2006. Son casas que el banco quitó, son casas que están en, son short sale o son foreclosure. Short sale es que hay un pleito entre el banco y el dueño de la casa. Y foreclosure es que el banco ya ganó el pleito y el banco la está vendiendo. Estas casas se venden a un valor mucho menor de lo que realmente costaron hacerlas, porque el gobierno les ayudó a los bancos con 100 mil dólares y los seguros también ayudaron con 100 mil dólares. O sea, hacer una casa de estas cuesta 320 mil dólares. Los bancos la están vendiendo 140, 150, 160. Por eso es un buen negocio comprar una casa de estas. Todos los hispanos, digo que el 80 o el 90% de los hispanos pueden comprar casa. Lo que pasa es que los hispanos somos muy perezosos, yo me incluyo también, y no hacemos las vueltas para comprar una casa. De lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa es buscar el dinero, buscar la plata, buscar los fondos, buscar los dólares, buscar cómo la vamos a comprar. Si tenemos la plata cash, no hay ningún problema, tenemos la plata cash, listo. Entonces me llaman a mí, yo tengo la plata de la plata cash, me muestran una prueba de fondos y con esa prueba de fondos vamos, buscamos casa y hacemos la oferta de una casa. Ese es el primer método, ese es el más fácil, ese es el más rápido, pero ese es lo más difícil porque la gente no tiene 150 mil dólares a una casa o 70, 80 para un apartamento o 10, 11 o 12 para un lote. Esos son los precios normales de hoy, en el 2016. Si este video lo ven dentro de 50 años, no me van a llamar a decir, en el 2016, en este momento, son los precios normales que manejamos aquí para las casas. La primera forma es cash, que son los inversionistas. Ahora aquí se consigue inversionistas que compran casas, después la regla y las vende más caras. Estas son las playas que están cerca de las casas que no vendemos, que nosotros vendemos. Estas son las playas espectaculares, las playas de casi 40 kilómetros. Son playas naturales. Usted se entra en el mar una cuadra, dos cuadras, 100, 200 metros y ni lo tapa. Miren, no hay ni movimientos, que no son olas grandes, porque es una playa realmente natural, hecha por la naturaleza, no con las playas que hace el hombre, que usted entra y se entra en medio metro, como en Miami, y se está ahogando. Porque son playas que las hicieron, son playas que, en cambio, esta playa, usted se entra una cuadra en el mar y ni siquiera lo tapa, ni siquiera se mueve. Es playa espectacularmente, son como 30 kilómetros de playas. Muy bonita, muy espectacular. El segundo sistema para comprar, o el plan A, para comprar es con un banco. ¿Qué se necesita con un banco? Normalmente, si usted es ciudadano, si usted es residente de Estados Unidos, un banco de Estados Unidos le presta para comprar su casa. Si es primera casa, le da unos intereses y unos planes muy baratos que llaman el FHA. Si es segunda casa o second home, le dan otros planes donde usted necesita un 20% del valor de la casa. Si es primera casa, usted necesita un 10%, más o menos con gastos de cierre necesita un 10%. Si es segunda casa, necesita un 20%. Si usted es extranjero, también un banco le puede prestar con un 30% o un 35% o un 40%. Vamos a ir para los nacionales, para los que vienen a Estados Unidos, para que los son residentes ciudadanos. ¿Qué más necesita? Tener un crédito de más de 580. O sea, que el crédito, el récord de crédito que figure más de 580. ¿Qué más necesita? Unos ingresos más o menos de 20 mil dólares al año. Haber declarado ingresos de 20 mil dólares al año. Si usted no tiene los ingresos de 20 mil dólares al año, podemos agregar a otra persona para que le ayude a sumar los ingresos. Usted tiene 15, y dos de 15, suma 30, entonces le da.
le da para comprar una casa. Un familiar, un amigo, un hermano, el esposo, el novio, o sea, cualquier persona la puede usted entrar ahí con tal de que cumpla los dos requisitos, de que tiene el crédito mayor de 580 y haya declarado ingresos por más de 10, 15, 20 mil, o sea que entre los dos sumen más de 20 mil dólares. ¿Qué más necesita? Necesita haber declarado tasas en los dos últimos años. ¿Qué más necesita? Necesita haber declarado, estar trabajando en una compañía en la Florida o en otra parte y mostrar los ingresos que se ha ganado en los dos últimos meses, o sea, a través de un recibo de pago, a través de, no sé, de una consignación. Si es independiente, lo podemos ver también con el banco, con los estratos del banco. O sea, otra cosa que necesita es mostrar los dos últimos estratos del banco, donde el banco se da cuenta del movimiento suyo mensual, más o menos cuánto es la plata que usted mueve mensual. Mire, estas playas, mire en enero, mire el calor que está haciendo en enero, cuando en Nueva York en este momento están súper congelados, en temperaturas bajo cero, cayendo nieve, mire las playas en enero de aquí a la Florida. Por eso esto es tropical todo el año. Bueno, ¿qué más necesita? Necesita, si está arrendamiento, mostrar el contrato de arrendamiento y mostrar que usted lleva 2 o 3 años pagando una cuota fija. Eso le sirve también para el mortgage, le ayuda al mortgage. ¿Qué más necesita? Una fotocopia de su licencia de conducir. ¿Qué más necesita? El número de seguro social. ¿Qué más necesita? Si usted va a un banco, el banco le puede correr el crédito y no le cobra. Si nosotros le corremos el crédito, le cobramos 30 pesos. O sea, 30 pesos nos cobra a nosotros la tarjeta de crédito para poder correr el crédito y averiguar el crédito suyo. ¿Qué más necesita? Necesita. ¿Qué más necesita? Necesitamos presentar una aplicación con todos los datos donde lo calificamos para el préstamo, o sea, hacer la calificación, entrar toda la información y ya nos da la calificación donde el banco nos dice, bueno, nosotros le podemos prestar tanto dinero, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a mostrar las deudas que tiene, si tiene deudas de carro, si tiene deudas de otra hipoteca, si paga, tiene otros compromisos pendientes, porque eso le quita crédito. O sea, si usted paga un carro, entonces si usted se gana 2.000 menos y paga 300 del carro, entonces usted se gana realmente 1.700 para el banco, porque tiene que pagar 300 para el carro. Ah, también las tarjetas de crédito, ¿y cuánto paga las tarjetas de crédito? Por eso las personas que va a comprar casa no debe comprar carro. Primero compre la casa, y la casa ahí mismo todo el mundo le da carro porque usted ya tiene una garantía real y fija. Pero si usted compra carro, le quita posibilidad de comprar casa porque le quita ingresos. Porque los ingresos suyos van a ser los que usted se gana menos lo que paga de carro. Por eso es mejor primero compre casa y la casa le da el carro. Pero si usted compra el carro, le puede quitar la compra de la casa. Todo el mundo le dice, no, no, pero a mí me prestaron a mí para un carro. A todo el mundo le prestan para un carro. A todo el mundo. O sea, de 100 personas que van a comprar carro con ciudadanos residentes, 99 le venden el carro financiado. De 100 personas que van a comprar casa, por ahí no sé, 30, 40 le venden la casa financiada. O sea, no es lo mismo comprar casa que comprar carro. Esto es una casa que vamos a ver, una casa normal de las casas que hay aquí, son 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Esta casa tiene piscina. Estas casas con piscina se pueden conseguir en 170, 180. Todas estas casas son Casa en en 230 las mil, tiene dependientes. Ahora, piscina, todas las casas se puede hacer piscina. Todas tiene las casas 2.000 necesitan pies poder hacer cuadrados. piscina porque todas las casas Este tienen es un el cuarto cuarto grande que son principal. 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros Este es el baño cuadrados, del cuarto principal. 80 de frente por 1.40, Con su 1 por closet. 50 de largo. Este es el baño Jacuzzi. principal de la pieza principal. Aquí Bañera. todo el mundo con bañera totalmente cerrada, el sanitario, el lavamanos y el closet de ropa. Tiene el doble lavamanos. Y este es el closet. Ahí tiene dos closets, un closet del hombre y un closet de la mujer, mano izquierda, mano derecha. Esta es Y aquí entramos a la la pieza, sala al comedor. área principal. Esta casa son 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Esta es la Y aquí cocina, entramos el laundry. a las otras, al otro baño. Esta es la cocina. A la cocina, esta es la cocina. Esta es Esta la casa se da cocina un pay, no. con la sala, Esta casa comedor, también es un cocina. pay.
La verdad es que hace extraño otro doméstico. O sea, que si ponemos un primer comprador, el gobierno trata de venderla a usted. Todas traen la... No importa que el otro ofrezca más, aquí el precio no importa. Aquí tenemos la cocina. Muy bonita la piscina, pues la eso tiene un chorro. Sí. Son un chorrito. Eso es una fuente. Si lo que paga tiene apagada, pero eso tiene fuente. Tiene entradas para la piscina. Tiene entrada para la piscina. Mire esta cocina abierta. Mire esta área. Mira estos muebles para los vinos. Hacemos esa. Esa tiene bañera, esta tiene bañera, esto no puede ir. Ah, tiene el piso de madera, mire, tiene piso de madera. El baño para la piscina, mire que está tan completo, mire. Es imposible. La gente tiene que mandar la información para que le preste. Mire la piscina. O sea, si usted no manda información, el Banco Estado no le va a prestar. Los bancos están prestando al 4%, el 4,5%. Un 100 mil dólares que va pagando como 600 pesos, 500 pesos y pico. 200 mil dólares que va pagando. Tiene una lana ahí. O sea, 1,100. O sea. Esa tiene también calentador de agua. Una casa sí. De 200 mil dólares. Esa tiene también un sistema de calentamiento de agua. Porque 1,000 pesos. Ahora esto hemos ido por el hostal y los segundos. Ah, para cerrar. Ah, cerrar, sí. Tiene mi gran ahí grande, tiene este piso para así, para que. Eso es una fuente, eso tira agua. Eso es una fuente que lo está apagada, pero eso por todos los chorritos tira un. Y se ve una caída de agua lo más de bonita ahí. Mira la cosa para el perro, mira, bebé. Este para que el perro entre y salga así. Para el perro entre y salga sin necesidad de puerta. Dentro del tiempo va a cambiar. A ver, está completamente cerrada, mira, está cierra. Toda cerrada. Tiene calentador de agua. Una casa de casi 100.000 o 150 mil pesos que lo que vale una casa real de agua. Ah, mira, ¿esto para qué será? Bueno, pues para colgar ropa. Ah, para colgar. Ah, sí, para colgar la ropa. La vestido ahí. En esa vuelta de la Florida, para cerrar también estas casas reposeídas. Este es el baño de la piscina. Muy baratas, más o menos de 150 mil. 180. La negra es. Están de 180 a 200. Y el primero están de 200. Precios reales de hoy, del 2006. Una casa de 3 cuartos, 2 cuartos, un garaje. En los apartamentos, si consiguiera apartamentos de 60, 80, 90, 100. Y los lotes, se consiguen lotes de 6 a 10 en Lehigh, los lotes para hacer una casa, o de 10, 12, 15 en Cora. Son los precios. Dos baños. En este momento, en el 2016. Tiene piscina. Las casas, los apartamentos, estamos viendo como la gasolina, todos los precios de hoy. Mañana son los otros precios. Closet. Hace dos años eran otros precios. O sea, todo el mundo dice, no, pero es que cuánto es un precio. Yo vi un video suyo de una casa de 60 mil dólares, pero ese video es de hace cinco años. Este es el otro cuarto. O sea, cuánto vale la casa dentro de un mes, vale diferente. Cuánto vale la gasolina dentro de un mes, nadie lo sabe. Es lo mismo, yo tampoco sé cuánto valen las casas. Dentro la mes, parte alta de la cocina. Es proceso que las casas. Este es la cocina está comedor. Está como la gasolina, está como la leche, nadie sabe el precio. Lo cuánto vale el cambio del dólar con un peso 120. Dentro de 10 días, nadie lo sabe. Puede aquí está subir, la lona. Depende de muchas cosas. Ahí están las casas. Y este es el garaje. Las casas de los productos de octubre, primero, la casa da un año para venderlas, ya las casas se venden. Y había acondicionado. Por eso lo primero que usted tiene doméstico. Que hacer es tratar de conseguir el préstamo. Tratar de conseguir una hoja que el banco le da y un pre-approve. Con esa hoja de pre-approve, usted manda esa hoja de approve, yo empiezo a buscar la propiedad. También tenemos otro tipo de préstamo, que es un prestamista privado. Pero un prestamista privado no existe, sino solo la condición de tener el 35, aquí
Mira el garaje, mira el garaje. Mira el garaje tan clarito, bueno. Ay, esto a mí me encanta. Te voy a comprar una casa de 200. Y tiene puerta para salir allá, que es una puerta que usted sale y nadie lo ve, porque esta puerta es independiente. Tiene que mostrarlo. Esta puerta es independiente, donde usted sale y no lo ve la persona, porque sale dentro de la fin de la... Mire, usted sale aquí independiente, entonces la gente no lo ve. Porque usted sale aquí a su... Ah, mire, tiene aire acondicionado como para un hotel, mire. Y nuevo, es un aire acondicionado nuevecito, mire. Tiene aire acondicionado, este aire acondicionado es gigantesco, vea. ¿Cuál le gusta más de esta y la del canal, Amparo? No, es que esta tiene la bañera, la que... Mire, mire la... ¿Te prefiere? ¿Ah? La bañera, no dice. Yo con el canal. El canal me voy a... No, pero agua dulce, eso es agua dulce. Agua dulce, claro. Es un agua salada. No, nunca veo una casa por electrodoméstico, me ayuda la gente, los electrodomésticos valen tan poquito que es como ver un Mercedes ven por los tapetes, oiga, no tiene tapetes, no, no, no. Sí, exactamente. Nunca veo una casa, claro que si tuviera todos los electrodomésticos buenos, pues, claro, pero es lo que me... Ayer vimos una con todo nuevo, ¿se acuerda? Sí, 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 pero no sé, pero la casa es más importante que los electrodomésticos. Mira, cuando tienes un escritorio para humanos, no, es que esta casa tiene... No, y tiene otro escritorio, mire, escritorios. Le sobra, mire. Para los vinos, vea, ¿qué colección de vinos? No, este hay que meterlo ahí al cuarto, macho, porque ese es para... Este, ah, para los discos, para los vinos, esto es un poco de vinos. Sí, yo tengo vinos. Sí, mire, para los vinos, mira, para colección de vinos así. Y mire, alta, vea, esta sí alta. Aquí tenemos una finca de esta. Tenemos fincas. Esta finca... La tiene casi 7 acres de tierra, 6.7 no, acres, no, mañana me lo dan, casi, mi abuelo, casi los 7 acres, caballo, casa prefabricada, está cerca a los centros comerciales, está cerca a un Publix, está cerca a las farmacias, está a 7 minutos de la 75, está cerca a la 41, y al mejor precio. Es una zona muy... Pero la gente quiere que yo trabaje zona sin dinero. Muy sea, residencial. Tranquila que cuando yo la... ¿Y qué pasa? Lo encuentro y no está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Ah, no, me va a prestar, que si perdía yo no entiendo. Entonces, primero busquemos el dinero. Nosotros le llamamos a buscar el dinero. Nosotros le aseguramos el dinero. Nosotros le conseguimos el préstamo. Se compra la... Que son las condiciones mínimas. Esta es una finca muy bonita que en la casa estaba un poquito embaratada, mira, estaban 10 acres y pedían como 90 mil dólares. Tiene unos lagos. Pero esta finca ya se vendió. Tiene unos medios lagos, unos laguitos. Por eso cuando me llaman de fincas, hay que... No, es un sistema un poquito más complicado, caballo, pero acuérdense que es lo mismo que va a comprar en casa. Hay que buscar el dinero primero. Este burrito se llama Nicolás. Sin dinero, nosotros encontramos la finca, la casa. Sin dinero, no encontramos nada. Hola, Nicolás, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Y otra cosa, la gente... Yo llevo 10 años haciendo lo mismo. Yo he vendido como 400 propiedades. Pues, muchacho, yo sé de esto. Y que se maneja bien, a la escuela. Las personas no, no, esta vez no. Diga que sí. Bueno. Sí. Entonces, voy a la escuela. No se deja ayudar. Sí. Es más difícil porque, imagínense... Oiga, no se vaya me manejo a, ir, bien. A chocar, no, ahí me voy pulso y chocó, entonces, pues. Diga que sí me manejo ay, bien. Ay, Sergio, mire lo que me pasó, no hizo caso usted, güey. No soy un burro, diga, yo no soy un burro. Una venta y una casa es la mejor inversión que hay en este momento. Está en los lagos. Porque usted no pierde. Tiene varios lagos. Nadie ha perdido, pues fuera de hace 8 años. Tiene vía pavimentada, tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfono, tiene casa. En esta zona, tiene tres potreros. Porque era el sabuete de la Florida, porque el sabuete de la Florida, las casas son otra, mucho más baratas. Otra una casa que valga 100, para bodega. Aquí en Miami vale 400, en Tampa vale 600, $175 por esta finquita. Es un precio casa. Muy barato. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros? Porque está cerca Miami, todo. Con Nueva York y con Orlando y con cerca Tampa. Cerca los centros comerciales. La congestión, los tases son carísimos. Una casa que paga de tases aquí 1.100 al año.
en Miami paga 7.000, en Tampa Bay paga 10.000 y en Nueva York paga 40.000, 50.000. Entonces, para uno es mucha plata, de 1.000 a 50.000, solamente tasas, que eso nunca más lo va a volver a ver. Es un pequeño establo. Otra cosa que hay aquí, la seguridad. Esto es baratado, esta casa hay que ponerle, la finquita hay que hacerle, ponerle la mano, ponerle arreglada. En ciudades de más de 200.000 habitantes, la segunda ciudad más segura de Estados Unidos. Pero es una finca muy barata. Por tranquilidad. Aquí se consigue, aquí en esta zona viven más de 1.000.000 de habitantes. O sea, es una ciudad que tiene todo. Esta ciudad tiene un aeropuerto internacional. La finca se puede financiar con un... 350 sucursales. Dándose un 40%. Nosotros le conseguimos un préstamo de un 60%. 20 Publis, 10 Hondipos. Ahora tiene... Tiene 10 centros comerciales gigantescos y están haciendo otros 2 centros comerciales. Todo lo que hay en Nueva York, todo lo que hay en Miami está aquí, todo. Ahora, grande, grande. Estamos hablando de cosas grandes. Tiene aire acondicionado. Es una tiendecita pequeñita, por allá no hay. Aquí hay comida para cada hispano. Si es argentino, hay de argentino. Si es colombiano, colombiano. Si es chileno, chileno. Si es mexicano, mexicano. Aquí hay comida casa para todo el mundo. Puertorriqueño, o sea. Aquí hay comida, aquí hay restaurantes típicos casi que para todos los países. Fuera de vietnamita, de árabe, de alemán, de chino, de marcas. O sea, aquí de todo. Por aquí dentro. No se van a por nada. Otra ventaja que tiene esta ciudad, que está cerquita a las dos grandes megalópolis de la Florida. Está cerquita a Miami y está cerquita a Tampa. Entonces, eso es otra ventaja. Que podemos ir a Miami y podemos ir a Tampa muy fácilmente. Realmente Tampa y Miami se mola como 4 horas, nosotros estamos en la mitad, 2 horas para pa Tampa y 1 hora y media para Miami, entonces estamos en la mitad de los dos. Otra casa que nosotros también vendemos son casas prefabricadas, esta que estamos viendo aquí es una casa prefabricada, o una casa que se llama Mobile Home. Estas casas, nosotros conseguimos casas de 15, 20, 30, 40, 50. En el sitio donde usted tiene que pagar el arrendamiento, o el sitio, o el lote, o sea, que usted no tiene que pagar la renta, que el lote es suyo. Si usted necesita una casa de estas, se consiguen unas casas mucho más baratas. Estas propiedades se consiguen mucho más baratas. A veces la casa nueva financiada la pueden financiar. Estas casas se consiguen en 30, 40 mil dólares nuevas, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Y esas casas también se pueden financiar. Miren la casa, esta es la casa por dentro. A pesar de que está vieja, de la finca de 3 cuartos, 2 baños y se ve bonita. Casi 7 acres, 130 mil dólares. Una casa prefabricada. Esta es la habitación principal con el baño. Una casa prefabricada que la colocan ahí, no se puede mover. La habitación principal con el baño. De garaje, con su cocina, con todo. Y esta es la pieza principal. Es una casa que se. Esto es una casa. Y el ventilador. 2004, 2005, no es una casa vieja. Y es una casa bonita y se consiguen baratas. Esta es la cocina. Nueva, se consigue la cocina con su ventilador. Tiene 2 baños. Tiene esta es la sala comedor. Viene con aire acondicionado central. Tiene otro baño. Del agua, viene con todo. O sea, 2 baños. Y tiene otra habitación. Y tiene la parte de afuera. Hay que hacerle una reparacioncita aquí afuera. Y tiene un cuarto de tiene como una especie de bodega. Una bodeguita. Por eso cuando usted quiera comprar. Y aquí una casa, está otra pieza. Ya, baby. Ahora nosotros también ayudamos a vender. Pegar la reparación con otro baño. Muy buena publicidad. Tiene 3 baños. Al de Sergio Jaramillo lo han visto 2.5 millones. 2 habitaciones. 2.5 millones de personas han visto el canal de todas partes del mundo. Nosotros trabajamos preferiblemente el mercado hispano. Es el mercado que nosotros trabajamos. El mercado que más se mueve. Si usted quiere vender su casa, llámenos que nosotros tenemos muy buena publicidad. Y le conseguimos muy buenos precios. Hasta ahora, la gente que me ha puesto unos precios, le hemos subido el precio de la propiedad 10 o 15 mil dólares más. La persona ha puesto un precio y debido a la buena publicidad y tanta gente que llega a ofrecer por la casa ha subido está ahí. 10 y 15 mil dólares más. Hemos conseguido casi todas las casas que nosotros hacemos publicidad, pues llegan 3 o 4 compradores que quieren comprarla, entonces le decimos pues a 3 o 4 compradores, bueno, aquí está cerca. Precio, y la mayoría de las casas las hemos vendido más de lo que la persona ha dicho que la vendamos. O sea, le hemos ganado 10 o 15 mil dólares más del precio que la persona puso. Y hasta estos otros árboles altos que hay allá.
Entonces, eso hasta ha beneficiado mucho. Personas que compran acá de 150, 180, ahí voltea. Hemos logrado vender en 350, 360. Voltea y cruza hasta la calle. Y 10 o 12 hasta 15 mil dólares más del precio que la persona puso. Son 6 y pico de acres. El valor del precio que puso para vender su propiedad. Si quieren ustedes vender su propiedad, llámenos y nosotros la llevamos a vender la propiedad. Nosotros hacemos mucha publicidad. A nosotros nos ven casi 100 mil realtors de la Florida y nos ven más. Está cercano al puerto internacional. Todo Estados Unidos, fuera eso que más o menos de 2 millones y medio de personas en América Latina, o sea, Hispanoamérica. También nos ven en España, nos ven en Brasil. Entonces hacemos un resumen. Vendemos casas, vendemos apartamentos, vendemos lotes. Financiamos casas, financiamos lotes, hacemos préstamos, hacemos financiamiento con un préstamo a 42 estados minutos, a 48 minutos, a 45 estados minutos. Es una finca, pero en la ciudad. Vendemos en el Sahuel de la Florida. El Sahuel de la Florida tiene muchas ventajas respecto a las grandes ciudades. No tiene el congestionamiento tan impresionante de las grandes ciudades. No tiene los tases tan altos de las grandes ciudades. No tiene la inseguridad tan impresionante de las grandes ciudades. Tiene otra ventaja. Pagan aquí los sueldos son mayores que en Miami. Aquí las personas se ganan más plata que en Miami. Para que usted tenga gallinas, o sea, usted tenga caballos, pone un aviso que necesita un electricista en Miami y le aparecen 500 personas. Y dice que le paga a 10 pesos la hora. Usted pone aquí un electricista a 20 pesos la hora y nadie viene. Un carpintero, nadie viene. Debido a que hay mucho trabajo. No hay tanta competencia como existe en Miami, en Orlando o en Nueva York. Este es el sitio ideal para una familia. Porque aquí hay muy buenas escuelas. Barato. Aquí hay unas escuelas impresionantemente grandes, nuevas, que les dieron hace muy poquito. Hay unas escuelas muy bonitas. Entonces, para una familia, este es el mejor sitio para vivir. Por la tranquilidad, por la seguridad. Aquí todo el mundo, usted va a una escuela, el profesor sabe quién es usted, lo conoce, le ayuda a su hijo. Aquí es al revés que en las grandes ciudades. En las grandes ciudades los papás tienen que ir a arrodillarse a las escuelas para que les vean los niños. Fincas de 3 acres, 5 acres, 10 acres. Los papás para que no se lleven los niños a las escuelas. Aquí todas las escuelas. Cerca de la ciudad, cerca de los centros comerciales, cerca de la puerta internacional, cerca del mar. Que antes los profesores, si usted se va a ver niños, ahora y media en Miami, ahora y media en Tampa. Para que no lo cambie de escuela. Porque hay demasiadas escuelas, hay muchas escuelas para todos los de primaria, secundaria. También hay muchas universidades. En estas son en estos últimos 5 o 6 años se han aceptado más de 15 universidades de todas partes de Estados Unidos por la tranquilidad, por la seguridad, por los bajos precios, por muchas ventajas que tiene esta zona. Hace 2 años se hizo un aeropuerto. Está en una finca con todos los servicios. Hay viajes a Nueva York, hay viajes a Chicago, hay viajes a Puerto Rico, hay viajes a Colombia, hay viajes a México. Muy barato. Se está perdiendo en este momento un vuelo muy barato de aquí en la zona. Y fuera de eso tenemos la Florida, los aeropuertos, donde no hay Por Lodder, a Media, tenemos de Miami a 2 horas y tenemos el de Orlando donde nunca a 2 horas. El sol. Por la muerte es un aeropuerto internacional, hay 4 aeropuertos más de soporte. Necesita. En el Sahuel de la Florida también hay mucho trabajo. Aquí estos últimos 8 años han instalado grandes empresas de la GER, de alquiler de carros, grandes empresas multinacionales de todo Estados Unidos y están viniendo acá por lo mismo que yo le digo, por los costos, por los precios, por lo barato que es. También hemos mirando puede comprar una finquita para que haga su camión. Esto es un lote de tierra para fincas, para usted colocar fincas, su camión ahí. Para ganadería, ahí puede cambiar su camión cuando usted quiera. Se ahorra el parqueadero de los camiones, del bus.
nosotros vamos a ser su amigo, nosotros vamos a ser su ayuda. Yo todas las propiedades que he comprado las he comprado como si fueran para mí. Esto no es un problema, no es un problema. Yo una cosa que no me gusta, no la compro. Y le digo, no, no la pudiera comprar. Porque le da algún problema por situación, por el terreno, por cualquier otra cosa. O sea, trato de la propiedad que compramos, ya que es una propiedad para mí. Aquí normalmente todas las casas, o sea, porque son casas muy nuevas, son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Es el estándar normalmente. Porque aquí las casas son muy nuevas. Es el, está estandarizado en ese tipo de cosas. Y los apartamentos normalmente son apartamentos de dos cuartos, dos baños, también hay de tres baños. También hay casas de tres cuartos, tres baños, cuatro cuartos, tres baños. Pero el estándar son tres cuartos, dos baños, dos garajes. También hay de cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, y hay de cuatro cuartos, tres baños, dos garajes. También existe. Casi todos los lotes están estandarizados aquí. Estos lotes los hicieron hace 40 años los alemanes, entonces todos los lotes son mil cuartos de año. O sea, que no hay cerca al aeropuerto internacional de Formaggio. Todos los lotes son mil cuartos de año para construir una casa. Y es el lote mínimo que usted necesita para construir una casa. Las casas de Cape Coral están en un proceso de ponerle agua en la ciudad o ponerle los acentos. Cerca todo. Para que ponerle el agua y ponerle el alcantarillado y la producto. Esas casas, entonces los lotes en Cape Coral, si usted compra un lote, hay lotes con acento, hay lotes sin acento. Hay todo lo que usted necesita. Si usted compra un lote, compra una casa, algún día va a tener que ponerle los acentos. A lo menos los acentos valen $30,000. Ese problema no lo tiene el IJAI. El IJAI, no sé cuánto algún día lo van a poner, pero todavía no lo han empezado. En cambio, que no lo hayan empezado, ya se lo van a cobrar. El IJAI no lo han empezado, y no sé, dentro de 50 años igual no lo van a. Pero esa es la ventaja que tiene el IJAI, que no te paga esos acentos. Otra ventaja que tiene el IJAI es que el IJAI no tiene que pagar TOR. El que incorpora hay que pagar un TOR para entrar, de $2. El IJAI no hay que pagar el TOR. Otra ventaja que tiene el IJAI Acre, que está muy cerquita por Valle. Otra ventaja que tiene el IJAI Acre es que tiene como 20 salidas a la 75. Que el pueblo tiene sino 2 salidas a la 75. El IJAI tiene como 10 salidas a la 75. Otra ventaja que está muy cerquita a la 75. Que el pueblo está muy lejos de la 75. ¿Y por qué la 75? Porque la 75 es la arteria principal de salida del sabor de la comida. Por ahí usted se puede ir hasta Canadá sin parar, o se puede ir hasta Miami, hasta Cayo Hueso sin parar. Estas son fincas, nosotros hemos vendido varias fincas, aquí las fincas están muy, muy baratas. Usted compara las fincas con los precios de Colombia, con los precios de Venezuela, se queda aterrado. Estas son fincas muy baratas, son fincas cerca al mar. Y si consiguen fincas de 100 acres, 2 acres, 500 acres, podemos conseguir fincas también financiadas por el dueño. Primero se conseguían muchas casas financiadas por el dueño, ya es más difícil buscar casas financiadas por el dueño, porque la persona saca una casa y la casa se vende, entonces ¿para qué la financiamos? Hace 10 años cuando las casas no se vendían, se utilizaba mucho ese sistema, pero ya no se necesita, usted la pone y la vende, entonces ¿para qué la va a financiar? Eso era un método de vender cuando las casas se vendían, pues ya las casas se venden. Aquí compra, aquí hay extranjeros de todas partes del mundo, aquí hay rusos, aquí hay chinos, aquí hay alemanes, aquí hay brasileños, aquí hay vietnamitas, o sea, de todas partes del mundo hay personas comprando propiedades aquí. En este momento hay una invasión, digo yo, de venezolanos, de argentinos, están cambiando de echaron a los comunistas y entonces ahora ellos están tratando de invertir otra vez en Estados Unidos. Hay mucha gente que está viniendo de los países, también hay inversión de los chinos también están tratando de invertir y de los rusos también están tratando de invertir. Esta ciudad tiene clubes para muchas cosas, tiene clubes para
a los mayores de 60. Ah, también se pueden conseguir casas, unidades que son para mayores de 65, se pueden conseguir apartamentos para mayores de 65 años. Estos apartamentos tienen los precios más bajos y tienen unas normas más bajas, y los intereses y los impuestos son más bajitos porque son personas mayores de 65. Hay muchos condominios que son para mayores de 65, se pueden conseguir precios más baratos y las administraciones más baratos, los tarifas más baratos. En los apartamentos de 2 y 2 hay que pagar una administración. Esa administración es debido a que los apartamentos tienen solar comunales, tienen piscinas, tienen house, tienen canchas de fútbol, de tenis, de básquet, tienen un montón de cosas comunes, tienen piscinas. Esas cosas comunes hay que pagarlas, las tienen que pagar todas los que viven en esa comunidad. Normalmente esa administración va de 200 a 250, lo normal de 200 a 250, mínimo 200. A veces hay de 180, pero muy raras. Y máximo 350. Es una administración mensual que usted tiene que pagar. A veces son unidades cerradas. Son unidades cerradas con portería. Y usted necesita un código de barra, alguna cosa para poder entrar a la casa. Aquí vamos luego la construcción de una casa. Ya empezaron a hacer casas aquí. Esta casa tiene, por ejemplo, canal que sale al mar. Por eso es una casa que la están construyendo, porque detrás de la casa hay un canal que sale al mar. Aquí hay casas que tienen canal que salen al mar, hay casas que tienen canal a agua dulce y hay casas que tienen canal que salen al mar. Las casas con canal que salen al mar son mucho más costosas. Usted se monta en el bote y puede irse para cualquier parte del mundo a través del mar. El mar sale aquí a través del Golfo de México. Entonces, llamé a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, 239-440-4104, o al FAS 239-204-4987, o mi correo electrónico es msjs100@yahoo.com. o msjs100@hotmail.com. Nuestras oficinas están en Fort Myers, pero también tenemos una oficina en Miami, tenemos una oficina en Tampa y tenemos una oficina en West Palm Beach. Tenemos 4 oficinas en la Florida para poderlo atender y para poder ayudar y servir. Mucha gente me llama y no, que reunámonos. O sea, antes de reunirnos, tratar de calificarlo buscando los papeles. O sea, para que usted consiga la información y lo que necesite, no necesitamos reunirnos. O sea, necesitamos hacer la cosa más ágil, tratar de que usted consiga los papeles. Cuando usted consiga los papeles, ya lo podemos calificar y así nos podemos reunir a buscarle su casa. A veces le conseguimos gastos de cierre, normalmente los gastos de cierre son del 10% del valor de la casa. A veces ahí le podemos conseguir en casas nuevas, también tenemos casas nuevas, le podemos conseguir el 40% de los gastos de cierre. Los gastos de cierre son 10.000, nosotros le podemos conseguir 5.000 para gastos de cierre. Es otra posibilidad que podemos hacer en casas nuevas, en casas del 2016. Estas casas del 2016 van desde 1.400 pies cuadrados, que valen por ahí $150.000, hasta 2.000 y pico de pies cuadrados, que valen 200 y pico mil de dólares. Esas casas se demoran 8 meses para hacerlas, se demoran 8 meses. Pero le podemos conseguir casas que usted la puede mandar a hacer, con el gusto suyo, con el piso, la baldosa, la cocina, tipo electrodoméstico, tipo de lámpara, usted la puede hacer a gusto suyo. Usted escoge el tipo de todo, usted la hace a gusto suyo, lo que usted quiere poner. Y lo que le quiera agregar adicional, la casa viene con todo, pero usted le quiere agregar cosas adicionales, un garaje más, no sé, una pieza más, piso de cierta forma, de madera, de lo que usted necesite, lo que usted quiera. Aquí vemos unas casas, estas casas son casas de 3 garajes, 4 cuartos, 3 baños.
Hay unas casas muy bonitas, muy elegantes. Esta casa tiene casi 4 garajes. Por eso llámenos, estamos para servirle, para atenderle. Tenemos una buena experiencia, tenemos 10 años, tenemos muy buenos conocimientos, va a comprar la mejor propiedad con el mejor precio y con lo que usted necesita. También le ayudamos al traspaso de las cosas, le damos un tour para que conozca los sitios más importantes y todo. Le ayudamos con un tour para que usted mire todo lo que hay aquí, para que lo que conozca los centros comerciales, conozca todo. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.